Gracias, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, nuestro canal. Como les comenté en la comunidad, le dejé dos encuestas. Estuve unos días enferma, quería recuperarme del todo, es por eso que decidí no hacer videos por el momento para no jugar con este tema de que me quedé sin voz. Y hasta ahora estoy un poco mejor, pero he ido poco a poco recuperándome. Y quería mostrarles, quería hacerles un blog de cómo, de lo que utilicé en esos días para recuperar un poco las defensas, subir las defensas y recuperar mi voz. Soy de las personas que no le gusta mucho tomar analgésicos ni nada de estas cosas, solamente cuando es estrictamente necesaria. Y bueno, esos días por supuesto fueron muy difíciles porque no podía, no estaba yo al 100 en cuanto a la casa, en cuanto a todo lo que debía hacer, y todo se volvió un caos por algunos días, pero lo recuperé y les grabé un vlog, incluso ese mismo día, obviamente sin audio, pero se los voy a narrar de todo lo que estuve haciendo, de cómo hice para recuperarme, cómo estuvo ese día, cómo amaneció ese día toda la casa. Así que este es un video corto, pero en resumen es una rutina de reinicio. Estoy reiniciando mi hogar, reiniciando mi salud y reiniciando mi salud, la cual necesitaba tenerla al 100, y creo que esta fue la mejor manera, apartarme unos días para dedicarme a mí, a mi recuperación. Aprovechando la época, les tengo una receta de calabaza, hecha con calabaza. Les preparé también un té que me hice para subirme las defensas y poder descongestionarme y dormir de mejor manera. Y aparte les preparé una receta muy deliciosa que estoy segura que les va a encantar. Primero les muestro la lista de todo lo que tengo que hacer. Y bueno, voy a comenzar por el principio, limpiando un poquito el tope de la cocina porque ya es hora de hacer el desayuno. Y mi hija me está pidiendo un biberón, así que voy a ir limpiando acá rápidamente. Ella quiere tomarse una avena caliente, me está pidiendo una avena caliente, así que voy a prepararla. Pero primero voy a ir limpiando acá y luego voy haciendo de a poquito en poquito todo lo demás. Por supuesto que espero unos días para recuperar totalmente mi voz y poder narrar este video, porque el video anterior no pude narrarlo debido a eso. Y como les dije, mi hija me está pidiendo una avena caliente, así que se la voy a hacer. A ella le gusta la avena entera, no se la licúo, solamente se la cocino con leche entera y le voy agregando la cantidad de avena que necesito. En esta ocasión ella la quiere tomar en su biberón. Así que la voy a dejar un poquito más líquida para que pueda pasar por la botella. Y bueno, yo le voy a agregar un poquito de canela. Si has visto mis videos anteriores, sabes que me gusta mucho cocinar con canela. Y también le voy a agregar un poquito de polvo. Esto es clavitos de olor. Algunas personas lo utilizan mucho para darle sabor a dulces. Dulces de alguna fruta que hagan. Así que la voy a ir cocinando a fuego lento. Y la voy moviendo para que no se pegue en la parte de abajo hasta que hierva. Una vez que hierva, la voy a dejar aquí. Voy a subir el fuego unos 3 minutos y luego lo bajo. Y lo dejo cocinándose por lo menos unos 3 o 5 minutos para que quede bien la textura. Y después ya la dejo ahí reposando. Aproximadamente la cocino unos 3 minutos a fuego lento. Y luego la coloco aquí para que se repose. Y mientras que se enfría un poco, aprovecho a mostrarles mis calabazas que están demasiado hermosas.
Las amé apenas las vi, están demasiado bellas. Me enamoré de los colores tan espectaculares que tienen. Y las texturas, miren cómo tiene los modelos que son demasiado lindos, son naturales, no son artificiales, son totalmente naturales y están demasiado hermosas. A mí me encantan. Mientras que se reposa la avena de mi hija, voy a aprovechar a tomarme un vaso de agua, que en esta ocasión, cuando estoy enferma, es demasiado importante estar hidratado. Además que particularmente me gusta mucho hacer eso en las mañanas. Aquí tengo ya la crema y el pañal. Voy a buscar una pijama. Particularmente siempre las tengo aquí ya seleccionadas, guardadas, la parte de arriba con la parte de abajo, es decir, el conjunto completo. Y a mí, yo evito usar las toallitas húmedas para cambiarle el pañal de mi bebé, así que voy a ir calentando el agua porque me gusta lavarle su colita. Ya tengo aquí ya listo el conjunto completo. Mientras se calienta el agua, ya voy a ir sirviendo el biberón. Voy a esperar que se enfríe un poquito más y para luego dárselo. Voy a esperar que se enfríe un poquito más para dárselo a mi hija. Hoy me toca lavar la ropa de mi pequeñita y tengo todo este montón de ropa aquí, pero tengo que seleccionar la ropa de color con la ropa blanca. Así que voy a seleccionarla para luego llevarla a la lavadora. Yo hago una lavadora diaria y voy seleccionando cada día qué ropa me toca lavar. No me gusta tomar un solo día para solamente lavar ropa porque siento que estoy todo el día lavando ropa y no me gusta esa modalidad. Por aquí, como ven, tengo mi ayudante. Por ahí se ven esas pequeñas manitas hermosas. A ella le gusta tocar los botones de aquí de la lavadora y el aro de que selecciona el ciclo de lavado. Me gusta colocar la lavadora en la mañana mientras que voy haciendo otras cosas, se va lavando la ropa y ya cuando termino de hacer el desayuno y lo que esté haciendo en la mañana, ya luego voy a tender la ropa. Entonces voy a dejar esto por aquí y me voy rápidamente, especialmente hoy que tengo tanto atraso en la casa. Esta es la hora y yo apenas voy a hacer almuerzo porque de verdad que ha sido un día bastante ajetreado, tanto por hacer, un día de esos difíciles, que todo se te complica. Pero bueno, afortunadamente anoche yo dejé este pollo ya aliñado, ya lo dejé sazonando, marinando, le coloqué pimienta, sal, páprica y también le agregué un poquito de ajo, así que ya como está sazonado, le voy a licuar una cebolla para que tenga un poquito más de sabor. Una cebolla y un poquito de ajo porro. Y le voy a agregar papas y un poquito de manzana. Si tienes manzana, por aquí ven la mano de mi ayudante. Si tienes manzana, aprovecha y cocínalas ahí junto con la papa. De verdad que le da un sabor entre dulce y salado demasiado delicioso. Y es un azúcar natural. No le vas a agregar azúcar, no le vas a agregar más nada, únicamente la manzana tal cual, entera, así como lo ves con la papa. La cortas en finos pedazos y la agregas ahí. Voy a revolver muy bien esto para que no me queden partes de la papa o de la manzana insípida, sin sabor. Esto queda demasiado rico. Las voy a agregar, ya voy a trasladar el pollo, voy a cambiarlo de la bandeja que lo dejé anoche, en su bandeja original que lo compré, la voy a trasladar a la bandeja donde lo voy a hornear. Y por supuesto que no vamos a desperdiciar nada, aquí le voy a agregar todo el aliño que le preparé anoche para marinarlo. Me encanta el color que quedó. Y bueno, voy a colocarlo en esta bandeja como les dije. Voy a dejarlo aquí por una hora y media tapado a 180 grados con el ventilador y luego lo voy a destapar para que se seque el cuero del pollo. Mientras tanto, por este lado voy a ir haciendo una crema de calabazas porque aprovechando la ocasión, la temporada de calabazas,
tengo aquí en la casa, además que me provoca una sopita porque obviamente necesito subir las defensas. Así que voy a agregarle un poquito de cebolla y ajo porro a esta crema de calabaza. En una olla con agua y sal, solamente voy a esperar agregar los ingredientes que les acabo de decir y voy a dejar que se cocinen muy bien, que queden bien suavecitos para que puedan ser bien triturados. Con la ayuda de ese pelador voy a pelar la calabaza. Es bastante fácil, si no lo has intentado te estás perdiendo de lo mejor. Yo antes pelaba la calabaza con cuchillo y es muy incómodo. Y así es como quedó mi casa anoche. De verdad que la energía no me dio para más, estaba demasiado cansada, no quería saber nada de esto, solamente quería dormir. Mientras voy haciendo este arroz y la calabaza que se va cocinando por aquí y en el horno se va haciendo el pollo, yo voy a ir aprovechando a fregar un poquito los platos, metiéndolos en la máquina, ordenándolos acá. Ya llevo casi la mitad listo, me quedan muy poquitos por terminar, me falta muy poco. Y voy a ir entonces ordenándolos aquí en la máquina. Utilizo la esponja para remover un poco los grumos, pero me gusta lavar los platos en la máquina porque siento que no quedan igual. Aquí quedan esterilizados, se lavan con agua caliente, pero les voy a colocar un ciclo breve, la letra B, que es un ciclo rápido. Por aquí ya está la calabaza lista, así que voy a dejarla aquí que se enfríe un poco en la ventana para luego llevar a licuarla. No me gusta licuar cosas tan calientes en la licuadora, pero siempre que se repose un poco y luego las licuo. Te recomiendo no cocinar la calabaza con tanto líquido, tanta agua, para que te pueda quedar cremosa. De todas maneras, si te queda muy líquida, lo que puedes hacer es nuevamente, después de licuarla, de procesarla, llevarla al fuego y ahí la vas reduciendo poco a poco. También voy a hacer esta ensalada porque para que el plato se vea más acompañado, más colorido. No me gusta cocinar que se vea tan pálido el plato, así que decidí tomar un poquito de tomate y un poquito de pepino, y a veces me gusta quitarle la piel o la concha al pepino, pero no 100%, porque en la concha o en la piel, como le llames, también conseguimos otro tipo de vitaminas. Solamente le va a agregar sal.
Por aquí ya está listo el pollo, mira qué rico quedó, se ve demasiado delicioso. Esta pierna la voy a cortar para mi hija, no pueden creer que ella se come entera esa pierna. Aquí tengo ya el plato listo, servido, a mí me tocó la pospierna y así es como queda. También está delicioso el arroz y la ensalada. Aquí les muestro cómo me quedó la crema de calabazas, quedó demasiado cremosa y rica. Para estos días que me he sentido tan mal, yo siempre opto por la vía natural. Muy pocas veces me gusta tomar analgésicos, solamente cuando sea de verdad estrictamente necesario. Y yo siempre opto por té y voy a hacerme uno de manzanilla. Por cierto, ya casi se me está acabando. Voy a utilizar dos porque voy a llenar las jarras. Voy a hacer casi 1 litro. Y le voy a agregar a este té, le voy a agregar limón y un poquito de jengibre que tengo acá. Con esto ya me revitalicé y hago suficiente para tomar durante todo el día. Por supuesto, lo tomo tibio para que me descongestione un poco también. Lo voy a ir cortando el limón y voy a ir pelando el jengibre para luego agregarlo en la olla. Y esto lo voy a dejar con las gotitas de limón y las 2 sobres de manzanilla. Lo dejo hirviendo, no sé, unos 5 minutos, 3 minutos, para que solamente suelte la sustancia. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó mi manera de recuperarme, de subir mis defensas, el té que preparé, no dejes de comentar estos emojis. Será hasta un próximo video.